Jungkook de BTS se puso en marcha nuevamente justo después de un día el 28 de julio, KST, dejando a los fanáticos asombrados. El miembro de BTS aparece en vivo a menudo. Pero esta vez no fue lo mismo. Su concierto sin camisa se apoderó de Internet ya que los fanáticos parecen no poder dejar de hablar de eso. Además, también se ve al cantante de The Seven haciendo bromas divertidas con su compañero Jimin. Video en vivo sin camisa de Jungkook. Jungkook de BTS sorprendió a los fanáticos esta vez con su estilo único de transmitir en vivo. Sí, los fanáticos han visto a Jungkook quedarse dormido durante una sesión en vivo antes, pero nunca sin camisa, dijeron que nunca se sabe realmente lo que podría pasar en el vídeo en vivo de Jungkook. Cuando los fanáticos le preguntaron al cantante si realmente estaba sin camisa esta vez, él respondió que estaba sin camisa pero que no se los mostraría. El concierto sin camisa de Jungkook en la cama hizo que los fanáticos se derrumbaran cuando le preguntaron qué somos. Mientras los fanáticos se volvían locos por el vídeo, Jungkook se unió burlándose de ellos un poco. Cinco millones de fanáticos que vieron a Jungkook flexionar sus músculos y tatuajes tuvieron un día de campo rezando por su cordura. Las bromas amistosas de Jungkook y Jimin. Jungkook estaba en una sesión en vivo y Jimin decidió ser audiencia en los comentarios. Cuando Jungkook vio los comentarios de Jimin. Se emocionó al ver a su hermano viendo su vídeo en vivo. Jimin le preguntó a Jungkook si se estaba despertando en ese momento y Jungkook respondió: "No, me voy a dormir ahora". Jimin fue testigo de cómo los fanáticos se volvían locos por Jungkook sin camisa en una manta. Cuando los fanáticos le pidieron que se quitara la manta, Jungkook se burló de ellos y les preguntó: "¿Puedes manejarlo?" Jimin respondió, «Alguien como yo definitivamente puede manejarlo». Jungkook luego dijo que su cuerpo no estaba en buena forma. Jungkook le preguntó a Jimin si deberían hacer un vídeo en vivo juntos. Parecía que el cantante de Seven estaba listo para encontrarse con su compañero. Jimin le pidió que completara bien sus promociones y que más tarde acudiría a él. Jungkook hizo todo lo posible para convencer a Jimin de un vídeo en vivo juntos mientras leía las solicitudes enviadas por los fanáticos en los comentarios. Esta pequeña charla entre Jimin y Jungkook se volvió viral y los fanáticos los anticiparon en un vídeo en vivo juntos.